mucha variedad, y ustedes ponen de todo un poquito, ¿eh? Y con expertos, porque ese que va a pantalla ahora, ese sí sabe de eso. Oiga cómo le llama el veterano, Ronnie Fermín. Buenas tardes, pequeño, ¿cómo está usted? Bien, bien, José, bien, Grisbel, María Emilia, Jordi, Fabiancito, ¿no? Una semana más que comenzamos, así que esto es una manifestación clara y evidente de que estamos en la alineación del que todo lo puede y todo es capaz de hacerlo. No deja de ser preocupante, de la forma que nosotros los dominicanos, unos más que otros, nos comportamos y respetamos distanciamiento. A veces yo no sé si eso tiene que ver con los cuartos en el bolsillo de cada uno de nosotros, pero aquí da la impresión que el que más tiene, más se cuida, y que hay otros que no que le importa poco y que han dejado de creer de que verdaderamente este coronavirus es capaz de arrastrarnos. ¿Por qué? Porque hay medios donde uno se desenvuelve, donde uno comparte en ambas direcciones, pero vemos mucho más prudencia en un área que en otra. Y esto es lo que entendemos que preocupa. Yo creo que todo el mundo debe entender y considerar de que este malestar no selecciona a nadie específicamente, no discrimina. El hombre es con todo el que mete la pata, y lo que hemos visto a través de las redes, los comentarios que ustedes han estado realizando, que hemos estado viendo, no se compadece con nuestra realidad. O queremos que el gobierno diga, al que se quiera morir, que se muera. No, es preocupación. La vida tiene un valor incalculable y no podemos seleccionar tampoco como Estado. O sea que yo creo que Grisel, definitivamente nos estamos respetando nosotros mismos. Eso es así, Rolling, eso es así. Hay que cuidarnos, y cada quien es un asunto de conciencia. Así como usted se está cuidando, así se está cuidando Fabiana, así me estoy cuidando yo, así se cuida María Emilia. Pero queremos que todos hagamos una conciencia, que es lo más importante. Sí. Vamos con las informaciones deportivas. Bueno, a propósito de las informaciones deportivas, estas redes son un lío, ¿eh? El que escribe en las redes corre mucho peligro con los comentarios y tiene que estar preparado para recibir fundas más que admiración. El presidente de la República, Luis Abinader, lo están condenando hoy porque él dijo que él nunca ha encubierto que es aguilucho. Y por ahí María se va. Han comenzado las críticas, los comentarios desenfrenados, como si anteriormente ningún otro presidente había expresado que era liceísta, escogidista, seguidor de las estrellas, de algún equipo de béisbol. Tiene que estar identificado, quiera sí o no, y esto hay que comprenderlo. Pero es parte del pan nuestro de cada día. En las redes hay cosas que se dicen de juego y donde muchos lo cogen de verdad. Y esto ha pasado con el presidente Luis Abinader y su identidad con Águilas Cibaeñas. Es el quinto presidente que se define seguidor de Águilas Cibaeñas, desde Joaquín Balaguer, de Navarrete, aguilucho. Él no diría que desde chiquitito, sino desde siempre. También Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, Hipólito Mejía y ahora Luis Abinader. Ahora, esto no gana juegos, ni campeonatos, ni disparan de hit. Hay que entender lo que es parte de que fanáticos determinados le enorgullece que la máxima figura hoy en día del Estado Dominicano es seguidor de un equipo de béisbol. Y así es que hay que tomarlo. De igual manera, el dominicano Marcelo Osuna se convirtió en la gran sensación su último año de contrato, buscando poner buenas estadísticas, la sembró y la abonó muy bien, y esto podría representarle un buen salario cuando vaya a la renegociación. Él se coronó campeón de cuadrangulares y máximo remolcador de carreras. Una excelente jornada de Marcelo Osuna en lo que tiene que ver con el béisbol de Liga Grande, remolcando 56, 19 cuadrangulares, superando al también dominicano Fernando Tatis. Juan Soto se convirtió en el más joven jugador
que logra un título de bateo en el béisbol de los Estados Unidos. Apenas 21 años, 3.51 de promedio, y superó a Pete Racer de Brooklyn, que con 22 años, en 1941, se coronó campeón de bateo de la Liga Nacional. James Bieber es un lanzador que causó estragos. Bieber, señores, logró la triple corona. Entiéndase, campeón de efectividad en ganados y perdidos, este señor, y también en ponches. Triple corona del picheo. Dusty Baker es el veterano dirigente del equipo de Houston este año. Se convierte en el primer dirigente, Baker, que logra dirigir a 5 conjuntos diferentes y llevarlo a postemporada. Con San Francisco en reiteradas ocasiones, los Cachorros de Chicago, Cincinnati, Washington y ahora con los Astros de Houston. Reconocimiento para el negro, Dusty Baker, negro por el color de su piel. No voy a decir indio, como decimos los dominicanos. Van Adebayo es un jugador nigeriano norteamericano que pertenece al equipo de Miami. Este señor ayer se convirtió en el amo, dueño y señor del escenario en la gran final del este del baloncesto de la NBA. Adebayo logró hacerse cargo de toda la ofensiva del equipo de Miami, más valioso de esta serie, que lleva a Miami a disputar su quinta final del baloncesto norteamericano. En Miami eliminó a Boston 125-103, un partidazo anoche.